Liu Wenjun es un trabajador normal y corriente de una empresa extranjera. Como el resto de empleados, entra a las 9 de la mañana y sale a las 5 de la tarde. Sin embargo, no importa lo ocupado que esté, siempre dedica todas las semanas al menos varias horas a su actividad favorita. Liu Wenjun sueña desde pequeño con el ballet. Como otros aficionados a este arte, acude todas las semanas hasta el conjunto central de ballet para practicar e intentar hacer realidad su sueño. Liu Wenjun no es ni mucho menos el único aficionado al ballet. Aunque cada uno viene hasta este centro con un objetivo distinto, todos quedan fascinados con esta mezcla de música y baile. Este baile de origen europeo se ha comenzado a difundir en China de forma muy reciente. En chino se le conoce como Palais, un nombre que viene directamente del francés. Para muchos chinos, Tchaikovsky y su obra El lago de los cisnes son casi sinónimos de ballet. La breve escena de 1 o 2 minutos de la película Lenin en 1918 hizo que El lago de los cisnes se diera a conocer en toda China. A pesar de eso, este arte es lógicamente un mundo mucho más rico y variado. En Occidente, el ballet es conocido como una de las representaciones artísticas más elevadas, debido sobre todo a su agilidad, suavidad y elegancia. Las primeras piezas de ballet surgieron en el siglo XV en las cortes de Italia y Francia. En aquella época las representaciones todavía contaban con muchas formas de baile, entre ellas danzas de máscaras, acompañamiento musical y lujosos vestidos y escenografía. Se dice que el propio Leonardo da Vinci diseñó numerosos vestidos para las representaciones del ballet en la corte de Milán. En poco tiempo el ballet se hizo en Francia con un espacio muy importante entre las élites. El entonces rey de Francia, Luis XIV, se convirtió en un gran aficionado. No solo participó personalmente en más de una representación, sino que además creó la primera escuela de ballet del mundo, que más tarde se convertiría en el Teatro de la Ópera de París. Con el tiempo, otras cortes de distintos países europeos siguieron con el ejemplo, con lo que proliferaron todo tipo de institutos encargados de la formación de bailarines, músicos y artistas. El arte del ballet, perfeccionado en Francia, llegó a finales del siglo XIX a Rusia, donde vivió otro de sus periodos más prósperos. Durante más de 400 años, el ballet tuvo una gran influencia y alcanzó gran difusión en todo el mundo. Hasta el día de hoy se le considera un arte refinado que los artistas se esfuerzan en perfeccionar. El ballet es una forma de expresar los sentimientos únicamente a través del movimiento del cuerpo. Es por eso que es muy importante que los espectadores tengan un conocimiento básico del ballet. Cuanto más conoce una persona sobre este arte, más disfrutará de su música y movimientos. Entre los años 1822 y 1825 apareció la danza con la punta de los pies. La primera gran bailarina de esta especialidad fue la italiana Marita Glioni. En 1932, en una obra titulada La Sílfide, utilizó esta forma de baile para representar con éxito la imagen de un ser mitológico que parecía volar. Muchos otros artistas compitieron posteriormente por imitarla.
El ballet, que había existido durante 400 años, llegó finalmente a China. Fue tras la fundación de la República Popular en 1949 cuando el ballet comenzó a desarrollarse rápidamente. Gracias a la ayuda de los expertos soviéticos, los bailarines chinos consiguieron, tras solo 2 meses de ensayos, un gran éxito en su representación de 1958 del Lago de los Cisnes. Además de esto, China inició también la creación de su propio ballet. En las obras El Destacamento Rojo de Mujeres y La Muchacha de Cabellos Blancos se mostraba ya la lucha de las mujeres chinas por alcanzar la libertad, convirtiéndose rápidamente en clásicos chinos. A pesar del paso de las décadas, estas dos piezas de ballet, creadas originalmente por China, siguen gozando de muy buena crítica y constituyen dos de las obras más emblemáticas del ballet chino del siglo XX. Desde su fundación en 1959, el Conjunto Central de Ballet de China ha hecho grandes aportes al desarrollo de este arte en el país. Además de ofrecer clásicos extranjeros como El Lago de los Cisnes o Giselle, también ha aprovechado el ballet para mostrar la vida del pueblo chino. Después de obras como El Destacamento Rojo de Mujeres, llegaron otras muy conocidas como Liang Shanbu y Chu Yintai, Alzada Linterna Roja o El Pabellón de la Peonía. Este conjunto central de ballet también creó una edición china del Cascanueces, donde se celebra el Año Nuevo Chino por las calles del viejo Beijing. Gracias a las giras que ha hecho esta compañía de ballet por el mundo, cada vez más países han conocido estas obras con características chinas. Muchas de ellas se han encontrado con el elogio de la crítica y los aplausos del público. Además de mirar al resto del mundo, el Conjunto Central de Ballet también ha buscado una mayor difusión dentro de China. Desde abril de 2005 se ha celebrado en varias ocasiones el Día de Puertas Abiertas en este grupo de ballet. De esta forma, el público puede entrar en las salas de ensayo y contemplar los entrenamientos de los mejores bailarines de China. El Conjunto Central de Ballet también ha intentado realizar proyectos con los colegios e institutos de todo el país. Hasta el día de hoy, unos 200.000 estudiantes de primaria, secundaria y universidad han disfrutado de funciones de ballet sin ánimo de lucro.从八呢这几年呢一直在做着大量的这普及工作，包括我们每年呢都有30多场的走进大学的演出，向大学进行这种广泛的这种芭蕾的普及和宣传。同时呢，我们自己呢还有一个为了这个扩大芭蕾的这种普及呢，我们还有一个芭蕾的基地。我们这个芭蕾的基地呢，不仅是在北京，我们在外地，在泸州四川的西部的泸州，我们也建立了中巴自己的艺术培训的基地。 同时呢，我们中巴为了扩大这个芭蕾的宣传呢，我们中央芭蕾团除了自己的演出以外，每年将近有150场的演出以外，我们自己还成立了芭蕾艺术教育中心。艺术教育中心的目的呢，就是培养未来的这个芭蕾的爱好者。 Estas escuelas son muy importantes para difundir el ballet en China. Debido a las altas exigencias físicas de este arte y al complicado proceso de selección, no todos los aficionados al ballet tienen oportunidad de formarse desde pequeños y de poder finalmente convertirse en bailarines de éxito. Estas escuelas amateurs permiten a los aficionados estar en contacto con el ballet. Siempre y cuando les guste este arte, niños y mayores pueden venir aquí para disfrutar de la música, el baile y la alegría del ballet.我们这个业余班呢，是从07年，07年3月份应该是开始办的，当时是就是当时就是有我们这个冯英团长嘛，他来那个抓这个事情，然后我记得一开始办的时候是我们总共是3个班，然后当时是由第一个成人班就由我们当时的芭蕾舞团的首席南明星孙杰来开始教的，然后现在来说，我们从一开始也就3-4个班，到现在已经有20多个班了，对，平均反正一年会增加几个班次这样的速度来。
原来一开始的时候还不足100人吧，现在我们所有的学员加起来应该有600-700人了，700人左右了已经是。嗯，现在我们这个上课的所有老师都是芭蕾舞团原来的演员，然后现在呢基本上还都在芭蕾舞团担着职的，基本上我们都属于是兼职的老师。像我们演员队的大师助理也都还在，也都在业余班教着成人班，于国华老师，包括陈丽娥老师，这都是我们演员队现任的教排。然后同时白天是在带着演员练功排练，晚上是教着业余班。像我们几个呢也是原先都是演员，然后退了以后呢都在各个办公室，基本上都是这样的师资。Cuando llegan a estas clases, los estudiantes tienen distintos objetivos y distintos niveles de conocimiento. En poco tiempo, sin embargo, adquieren una base sobre el ballet, pueden practicar y muchos de ellos acaban incorporando este arte en sus vidas para siempre. Yo soy muy fan de ballet. Yo soy fan de ballet.知道芭蕾是从那个列宁在1918里面有一个天鹅湖第二幕，当时我就特别的就是觉得他们穿的裙子纱裙子和垫脚尖让我觉得非常非常漂亮，就是就像仙女似的。后来我就想有朝一日我也能跳这种舞，后来我就经过朋友的介绍就知道中央芭蕾舞团有业余班，我就过来了，完了就哎呀就觉得特高兴自个儿能跳芭蕾了。哦，真的是那个就是为了减肥啊，就是为了锻炼那种。后来没想到一走进中央芭蕾舞团，因为是一个朋友带我来，那个时候也只知道中央芭蕾舞团，觉得哎呀好像是中国那个芭蕾界的一个最高学府了。一进来一看这样的一个这么辉煌的一个教室，之后还有钢琴伴奏，那个特别是音乐声一起就马上就融到里头了。Al igual que en el caso de la ópera de Beijing, para convertirse en un bailarín profesional de ballet se necesita mucho entrenamiento. No solo hay que estar en forma físicamente, sino que además hay que recibir entrenamiento desde pequeño para mejorar la flexibilidad, la resistencia y la capacidad de coordinación. Al entrenarse en una edad adulta, muchas de las habilidades típicas del ballet son mucho más difíciles de adquirir. Como la mayoría de aficionados chinos al ballet no han recibido ningún tipo de formación de pequeños, tienen que esforzarse mucho para realizar los refinados bailes y movimientos de este arte.当初开始学的时候，我是认为我是想做抱着一个能做成一件事的心态，找一种自信。我觉得芭蕾可能不会很难，我只要是认真的去学，付出一些，我就肯定有收获。但是每一次就是下了课，每一个阶段过去了，我发现我的这个认识，随着我对芭蕾的认识，以及我看到的老师的要求，我都会觉得我其当时的就是一种心态吧。好像太轻了，我把芭蕾看轻了。因为你根本不可能是从小去专业去学这个，所以你当老师讲的要求你可能自己心里明白，但是你的肌肉或达不到那个要求，然后甚至说你转不了那个圈的时候，你就会特别痛苦，然后找不到那个感觉就会特别痛苦。所以有的时候上课当你突然间发现自己哎，离阿拉贝斯可以立住的时候，或者转圈我能转一个圈的时候，就特别开心，就是这种感觉。就是在不停的就是追求进步的过程还是挺快乐的。Desde que el conjunto central de ballet comenzó sus clases infantiles, todos los años se realiza una función especial en la que pueden participar todos los alumnos. Dependiendo del nivel de los estudiantes, los profesores preparan una pieza para los niños y los mayores, de tal forma que todos aquellos que se esfuercen pueden subir al escenario y demostrar su talento.En esta ocasión, la pieza que van a representar los alumnos es el segundo acto del Lago de los Cisnes. Se trata sin duda de una de las obras de ballet más famosas en todo el mundo. Está formada de 4 actos en los que se cuenta la historia de amor entre un príncipe y un cisne blanco. Muestra muy bien la elegancia del ballet romántico y cuenta con un argumento sencillo y claro. Con su acompañamiento sinfónico, se ha convertido en una de las piezas de ballet con más versiones y se ha visto representada de muchas formas en todo el mundo.El segundo acto, que se titula A orillas del lago de los cisnes, incluye un baile colectivo entre un total de 7 cisnes.
是中央芭蕾舞团恢复天鹅湖的第一次演出，然后那时候去看了，就觉得当时觉得特震撼，然后觉得，然后尤其是那个男演员女演员，我觉得他们那个肌肉就跟那个刀刻过一样，非常棒。Las imágenes esbeltas, elegantes y graciosas de los cisnes sobre el escenario son todo un deleite para los espectadores, incluso si estos no conocen las horas de entrenamiento y ensayo que hay detrás de la representación. Según los expertos, después de salir de las escuelas o institutos de ballet, los actores todavía necesitan 2 años de prácticas para poder representar esta obra profesionalmente. Es por eso que la preparación en tan solo 2 meses de este segundo acto del Lago de los Cisnes se considera un reto mayúsculo para estos alumnos y sus profesores. En Manco, yo no he hecho una danza, una danza de ballet. Y luego, yo he hecho una danza, incluso la danza de ballet, que es muy difícil. Lo que he hecho es muy difícil. 比我想象中要有难度，因为以前没有排过剧目，然后第一次接触觉得就是动作的复杂性，包括平时把杆的训练，那些动作要融合到舞蹈当中，然后还要有舞蹈的美感，然后还要配合音乐节奏，然后包括整个群舞的大家的配合，集体的一个合作，我觉得是一个综合的东西吧，所以我觉得这挺有难度的。En este espectáculo colectivo es muy importante el orden, la coordinación y la uniformidad. Además de las habilidades típicas del ballet, para representar este acto del Lago de los Cisnes, se necesita también conocer el argumento de la obra y saber expresarlo en el escenario.一开始老师挑我们跳那个四小的时候还挺兴奋的呢，后来等于那个开练了才知道，哎呦，真是那个出了一不讨好的事儿，就是因为他不是说你跳的如何，因为他是一个那种就是看整个集体怎么样，所以就必须要齐，头啊脚啊，他们就说这个活儿就是累脚脖子和累那个颈脖子的事儿。这个天鹅湖二幕，那么四脚天鹅并不是大家想象的跳那个就最经典那个蹦蹦蹦蹦那一段，我们还要跳华尔兹，还要跳库达什么的，所以我就觉得这个任务非常艰巨，但是呢有这种机会挺不容易的，所以我就尽量就让自己就克服自己的困难，就是拉拉体力啊，完了尽量就是把自个儿就是跳错的地方就在家自己就是听音乐就这么反复的复习，完了我们课下的时候呢我们会找时间我们几个人在合练，虽然很辛苦，但是我们也很高兴，因为能有机会，参加这种演出挺不容易的。我觉得这个中央芭蕾舞团的业余班能拍这个，也是就拍这天鹅湖二幕是第一次。我觉得这次机会真是对我们每个人来说，就是业余班每个人参加演出来说都是挺不容易的。我特别珍惜这种机会，我也希望能那个演出那天能演好，不再出错。Los profesores del conjunto central de ballet tuvieron que hacer grandes esfuerzos para que todos los alumnos de distintas edades y nivel pudieran participar del espectáculo. Todos los días, después de terminar su trabajo, daban clases por las noches a estos estudiantes aficionados. Además de enseñarles los movimientos típicos de ballet, también les tuvieron que orientar en la posición de las manos, pies y cabeza, e incluso en las expresiones de su rostro y los ojos. 我觉得作为业余的从事学习芭蕾，他们现在达到这个水平已经是不错了，很好了。而且，他们对芭蕾舞的那种执着和热爱，其实有的时候也挺感动我的。所以，我是想尽可能的给他们一些帮助啊，能让他们得到一些提高啊，无论从身材的那个气质啊，或者言谈举止那种修养啊，我都希望能够对他们有一些帮助。精神应该打满分吧，这精神真的相当可嘉，可以说这也是一种挑战，确实有很大的那种决心和毅力才可能完成这种任务。而通过刚排了6次吧，我觉得确实是超乎我的想象。尽管我上课还一个劲儿的骂不满意说，但只是希望你们更好，而且我也觉得咱们确实次数很少，一共就8到9次的排练嘛，而且是一星期才来一次，你连着8、9次可能跟你一星期来一次又不一样的效果，因为时间太短。
就没有时间去细抠所有的动作每一个方位和每一个角度，还有因为每个人的线条都不一样嘛，感觉舞蹈的肯定不一样，你要是每一个人都能摆得到，跟他指挥点得到，可能能好得多得多。De esta manera, ensayo tras ensayo, este grupo de aficionadas al ballet fue preparando su camino hacia el escenario. El teatro de Tianqiao, situado en el centro de Beijing, fue históricamente el único teatro profesional de ópera y ballet de la capital de China. Grupos como el Conjunto Real de Ballet del Reino Unido o artistas como Luciano Pavarotti han representado sus obras en este teatro, que fue construido para proporcionar la mejor calidad de sonido y luces. Aunque la función no comienza hasta el mediodía, por la mañana ya hay un gran ambiente frente al teatro de Tianqiao. Los técnicos están ocupados ajustando las luces y los equipos de sonido, mientras que los actores realizan su último ensayo. Todo está preparado para la función según lo previsto. 中央芭蕾舞团这么多年来，因为我们成立已经五十多年了，那么在对于培养自己的观众和普及芭蕾上呢，也是不断的在摸索。那这个业余舞蹈学校应该说是已经开办了很多年了，一直一波一波的在培养着这个观众。因为我自己是从事芭蕾艺术这么多年，是芭蕾艺术的受益者。无论是说从自己的内在的这个修养，以及到形体的这种训练之后所产生的，应该说形象的塑造，都是一个受益者。所以因此我特别希望能够更多的人能够来认识芭蕾、认知芭蕾和体验芭蕾，让这样的就是说应该说是你刚才讲的这个未来呢，应该说是很美好的，因为大家已经都开始认知芭蕾在人们生活当中能够就是说起到这种审美的这种提高和这样的一个应该说是对美好生活未来的这种相伴的这种不断的认识和提高，所以他们都很多的人愿意来接受这个芭蕾的训练体验芭蕾。Detrás del escenario podemos contemplar otra animada escena. Los maestros están maquillando uno a uno a todos los actores. Algunos aprovechan para hacer los últimos ensayos, mientras que otros prefieren descansar para ahorrar energías. A las 2 de la tarde empieza el espectáculo. La función está dividida en dos partes. En la primera participan los estudiantes más pequeños, mientras que la segunda está compuesta por bailarines adultos. Este grupo es el que representa el segundo acto del Lago de los Cisnes. Debido a que los niños eran muchos y había una gran diferencia de edad entre ellos, el Conjunto Central de Beijing decidió adaptar distintas piezas de ballet para que todos pudieran mostrar sus habilidades. En algunos de estos números, los más pequeños, de 4 o 5 años, hacen movimientos simples como marcar el paso o doblar las piernas. Otros niños, algo mayores, interpretan piezas de la obra Giselle. La variedad del espectáculo, el vestuario multicolor y los magníficos escenarios de fondo deslumbran a los espectadores. En el descanso, los adultos aprovechan para hacer los últimos preparativos.
天我第一次穿上这个天鹅服的这个突出裙，这个我觉得是每个女孩从小的梦想，然后能够穿上脚尖鞋，穿上突出裙，然后站在舞台的中央，然后去跳舞的感觉，尤其是芭蕾舞，然后给人一种特别优雅特别优美的感觉。然后我刚才走台的时候，我觉得还好，不是很紧张，觉得还挺兴奋的。现在觉得特饿，但是又不敢吃东西，所以就盼着演出赶紧结束。完了之后呢，好那个哆哆嗦嗦的吃一顿。这几天那都饿着，就生怕这裙子穿不进去啊。可能大家能看到，就是后那个幕全都是特别专业的，然后我们所有的全都是按照专业的这个额的配置。那么我们的衣服、我们头饰，包括我们的这个化妆、别卡子，老师都给我们进行了一个指导。我觉得我们应该以专业的心吧，就是尽量的去投入，克服自己的这种恐慌也好，害怕也好，做一次天鹅。El escenario de los sueños está ya frente a ellas. Finalmente se ha hecho realidad el sueño de estas apasionadas estudiantes. En realidad no importa demasiado la elegancia ni su belleza. Tampoco es crucial que los movimientos estén perfectamente coordinados. Lo más importante es su espíritu de superación y su capacidad de trabajo. Sin duda alguna, gracias a estos grupos amateurs y aficionados, cada vez más chinos se acercarán al ballet e intentarán comprender este arte. El ballet parece tener un futuro brillante en China. Un futuro en el que tal vez el resto del mundo también pueda disfrutar de las representaciones de los bailarines chinos.想象中的好很多很多，本来对这个期待不太就是不太好，觉得跳的也不知道怎么样，觉得平时在瞎跳嘛，结果看了整场演出以后，我觉得他们跳的特别棒，就是觉得演的挺好的，成人的那个水平比我们想象的要高得多，看着挺专业的，非常精彩，而且我觉得孩子们练得可认真了，排练的时候特别认真啊，在后台也特别开心，一点都不紧张啊，我觉得我们团里边真是很专业啊。Jun es un trabajador normal y corriente de una empresa extranjera. Como el resto de empleados, entra a las 9 de la mañana y sale a las 5 de la tarde. Sin embargo, no importa lo ocupado que esté, siempre dedica todas las semanas al menos varias horas a su actividad favorita. Yo Wenjun sueña desde pequeño con el ballet. Como otros aficionados a este arte, acude todas las semanas hasta el conjunto central de ballet para practicar e intentar hacer realidad su sueño. Yo 学舞蹈特别早，大概是
十几年以前，十五年以前吧，像我这个年龄段的人，就跟我同龄的人，大部分都是，比如说大屁股、大肚子什么的。我觉得我现在保持的还行，他们老说，哎，你保持还挺不错的。我觉得那么多年也是得益于我这个舞蹈的锻炼吧。而且现在，就是说一个星期现在两次到三次，就是如果我真不敢想象，就是说如果舞蹈放下来了，我就不知道什么别的运动能够代替它，因为芭蕾舞的训练比较全面嘛。你看在镜子面前，音乐一响，然后自己。Este baile de origen europeo se ha comenzado a difundir en China de forma muy reciente. En chino se le conoce como ballet, un nombre que viene directamente del francés. Para muchos chinos, Tchaikovsky y su obra El lago de los cisnes son casi sinónimos de ballet.La breve escena de uno o dos minutos de la película Lenin y Milly 还能美一美啊，我觉得是挺那个什么，挺陶醉的，每次都是这样的啊，所以就一直坚持到现在啊。Liu Wenjun no es ni mucho menos el único aficionado al ballet. Aunque cada uno viene hasta este centro con un objetivo distinto, todos quedan fascinados con esta mezcla de música y baile.